Yo soy la paz que estoy buscando afuera. Tú eres la paz que estás buscando afuera. Vamos a empezar con algunas frases de Patanjali. Y después vamos a tener un encuentro profundo. Quiero incluir práctica. Quiero una conexión de vos con vos. Y vamos a terminar con las mismas frases. Creo que cuando vuelvas a escucharlas al final no van a tener el mismo sentido que cuando las escuches ahora, porque probablemente nos habremos transformado un poquito más. Patanjali, la quietud y tranquilidad te permiten ver el alma. Cultiva la paz interior y la paz externa seguirá. En la quietud encuentra la verdad. El amor es la llave para abrir el corazón del universo. La compasión es el puente hacia la comprensión. El perdón es el camino hacia la libertad. La práctica constante conduce a la excelencia. Tu cuerpo es un templo, cuídalo. La alimentación adecuada es la base de una vida sana. El conocimiento es luz en la oscuridad. La sabiduría es el fruto de la vida bien vivida. El autoconocimiento es la llave de la libertad. La gratitud es la mejor actitud. Vamos a volver a estas frases. Empezamos el viaje, el recorrido juntos. Tú eres la paz que busca afuera. Hola amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo en este momento? Este audio va a requerir de mucha apertura, de conciencia, de mucho estar abierto a nuevos paradigmas, romper con nuestros caprichos personales de que nuestra vida, nuestra historia o nuestras circunstancias actuales sean distintas a lo que son. Y esto no es resignarse, ya lo vamos a ver. Es posible experimentar la completud cuando entramos en contacto con nuestra esencia, es decir, yo soy el amor que estoy buscando. Y seguís pensando que vas a estar mejor cuando el otro cambie, rechazando lo que el otro es y te va mostrando que es, sea cual sea el camino que te fue mostrando. No, pero estoy segura de que yo estaría mejor si el otro no fuera como es. Rechazamos lo que nos pasa, nuestras circunstancias, en la fantasía de creer que algo de afuera o alguien de afuera nos puede hacer sentir bien. Es decir, que nuestra felicidad está en manos de otros. Claro que podemos mejorar circunstancias externas. Responderé algunas de tus preguntas al final. Pero ¿cómo hacemos si mucho de lo que está afuera es impermanente? ¿Entonces va a depender nuestra paz de eso que acontece afuera?
campañas de difamación. ¡Qué gran prueba! Me llamo al noble silencio. ¿Qué hago para defenderme de los ataques? ¿Por qué suceden? Porque seguimos yendo para afuera. Y lo afuera nos sigue dando un empujoncito amoroso hacia nosotros mismos. Tu silencio interno te vuelve sereno. El arte de no hablar. El arte de hablar sin hablar. Y la ira se va transformando. Necesidad de justificar mentiras. Aceptar todo. Ya vamos a hacer un ejercicio que me parece muy importante. El noble silencio, dejando brotar la luz, la verdad, la paz de nuestro corazón, el poder de nuestra sabiduría, sin forzar, sin justificarnos ante otros, convirtiéndonos en nuestros maestros. Partí de acá porque me parece un buen lugar para darnos cuenta cómo lo de afuera siempre es un impulso para que nosotros dejemos de buscar en los demás la paz, el amor. Esa postura nos quita libertad. No, tengo que aclararle a toda la gente, tengo que comprobar que son mentiras todo lo dicho. Y cuando crees que lo tenés solucionado, la vida vuelve a enfrentarte a las mismas circunstancias. Es como si te tentara a hablar. Pero puedo perder amistades que le van a creer. Agradecer, agradecer. Gracias a esto me doy cuenta que hay personas que se alejan de mí. Después de tantos años, siempre la atención puesta en vos, en tu mundo interno, en tu dinámica interna, en tus necesidades, en la confianza por lo que está pasando, por la vida, por vos. Ya vamos a cerrar este círculo. Muchos audios, muchos videos están casi en la obsesión de encontrar la explicación de cómo son los demás, patologizándolos o no, diagnosticándolos o no. Tenemos el poder de sabernos, de aceptarnos, y eso implica aceptar lo que nuestra alma eligió vivir en este plano de vida, y entender que cuando ponemos la paz, la felicidad, la dicha, la alegría afuera, la vida te volverá a empujar amorosamente a que no la encuentres allí afuera. Amorosamente te empuja hacia adentro. Si sufriste abuso, también es un camino para volver a vos. Todo es un camino que te lleva al autoconocimiento. Por más autoestima, por más amor propio, por más poder que hayas tenido, habrá voces hablando adentro tuyo. En tu silencio, en tu noble silencio, podés detectar cuando está hablando el otro. Estuviste en fusión, en trance. No fuiste dueño de tu destino, de tu mente durante un tiempo. Al salir, nos encontramos huérfanos. Pero nunca se trata del otro, se trata de vos. Nos tenemos que recuperar. Yo diría, aunque parezca una redundancia, nos tenemos que recuperarnos.
El alma elige diferentes caminos para encontrar la paz en nosotros y dejar de depender de los demás. Buscamos en un camino loco que la misma persona que te llena de miedo, que te angustia, que te confunde, buscamos que esa persona nos calme, nos salve. Ya vamos a llegar al ejercicio. Porque no es solo entender que somos la paz que buscamos afuera, es vivirlo, es experimentarlo. Si no, es como estudiar de memoria, pasar por una universidad y aprobar, porque estudias de memoria todo lo que te enseñan. No aprendiste nada. Nos peleamos con la realidad. Te conté que hace como un mes y medio ahora, no sé exactamente cuándo fue. Te conté que tuve una caída. Y contra la voluntad de mi cuerpo, en estos días dije, voy a ir al gimnasio, voy a hacer gimnasia igual. Y de vuelta, quiero retomar el baile. Y me doy cuenta, en este camino, que me estoy peleando con este dolor. El primer paso es que no te pelees con lo que sentís, con lo que tu cuerpo te está diciendo. Y esto no significa resignarte a seguir sufriendo, deprimida o con un dolor físico. Pero el primer paso es que aceptes que esto está sucediendo. Me doy cuenta que cuanta mayor voluntad pongo en querer desoír a mi cuerpo, más mi cuerpo me recuerda que no aprendí la lección. No hay que pelearse con lo que está pasando, no hay que pelearse con el síntoma. Silencio, noble silencio, noble silencio interior. ¿Qué me estás queriendo decir? Ahora vamos a pasar a una parte muy importante que tiene que ver con no estar solos y con que podemos pedir ayuda para dar luz y claridad a aquello que nos está ocurriendo en la vida. No estamos solos. Podemos pedir ayuda. Desde tu voluntad podés hacer cosas por vos. Podés dejar de estar tan atenta a lo externo. Lo externo nos da recompensas, muchas veces en forma de gente, de comida, de palabras, de familia. Eso sí podés hacerlo, solo por hoy o solo por esta semana. Por ejemplo, en esta semana no voy a meterme tantas horas en internet o en la televisión. En esta semana voy a dejar de buscar gratificación instantánea en la comida. Por esta semana no voy a llamar a esta persona. Por esta semana no voy a meterme en este grupo de WhatsApp. Por esta semana no como esto. Por esta semana no llamo. Por esta semana no voy a ver más que un capítulo de esta serie por noche, para poder volver a vos y no tapar con lo externo. Tenemos que darle espacio a las respuestas de nuestro corazón. Y para darle espacio a esas respuestas, tendremos que apagar lo externo, para poder volver a la multitud libres. Ahora seguimos profundizando en esto. Posponemos la recompensa. Si no está en tu heladera, no va a estar a tu disposición. Yo soy la paz que busco afuera. Tú eres la paz que estás buscando afuera. En el contacto con tu ser encontrás la paz, la completud. Y no te enojes porque parte de tu proceso es ir hacia afuera. Porque crees que estás separado y solo. Así que crees que tu mejoría va a estar dada por los demás. Por eso permanentemente queremos ver cómo podemos controlar
y cambiar lo que sucede en esa pantalla de la vida. Que otros te quieran, que otros te crean. Yo soy el amor que busco afuera. Yo soy la seguridad que busco afuera. Yo soy la paz que busco afuera. Vamos a conectarnos con nosotros. El primer paso es ubicarnos en este instante. ¿Cómo vas a captar? ¿Cómo podés darte cuenta de que sos lo que estás buscando afuera? Tenés que ir, viajar, estar en este instante. Ponte en este instante y siente qué dolor estás atravesando. Incluso sé consciente de que estás tratando de evitarlo, juzgando, calificando, pensando, poniendo la atención en lo externo. No te reproches por esto. Vamos a ir a la etapa del autoperdón. Te estás enjuiciando permanentemente. A vos, a los demás, cómo actúan los demás, lo que dicen, cómo respondí. Esto debería haber sido de otra forma. Entonces, el primer paso. Volver a vos, a este instante, reconociendo lo que estás sintiendo. Reconociendo que te estás peleando con lo que estás sintiendo y con lo que está pasando. ¿Cuántas veces el mundo nos aleja de nuestra esencia? Estamos en una inercia, hablando y hablando y comunicándonos. No queremos sentir lo que estamos sintiendo. Ese no querer, ese rechazo de no querer sentir o estar acá, forma parte del proceso. Queremos controlar erróneamente lo externo para no sentirnos mal. Así que te invito a que vuelvas a entrar en contacto con lo que sentís. En este primer paso, permitirte estar con lo que estás sintiendo. Y si hay rechazo, no quiero que me duela. No quiero que me duela esta parte de mi cuerpo. No quiero enfermarme. No quiero que esa persona se vaya. No quiero que esa persona se muera. No quiero, no quiero, no quiero estar con ese rechazo. Verlo, observarlo. Este es el primer paso hacia el amor incondicional, hacia vos y hacia lo que es. Yo soy la paz que estoy buscando afuera. Me encuentro con este instante. Primer paso. ¿Qué estoy sintiendo? Dolor, ansiedad, tristeza. Y me encuentro también con mi idea. Esto no debería estar pasando. O estas cosas no debieron pasar. Y las calificaciones de injusticia. Es injusto que esta persona me haya tratado de esta manera. Lo que es, lo que pasó, pasó. Traer la atención a lo que me estoy contando, al rechazo de nuestro pasado, de nuestra historia, de nuestra vida. A veces te cuento en un afán de que me comprendas. Una niña al lado de su padre que había trascendido, había desencarnado con su mamá. Y un tío que se acercaba a maltratarnos, a exigirnos, a pegarnos. Y un juicio. ¿Cómo voy a encontrar un alma detrás de esa persona que no solamente me dañaba, sino que además dañaba a un ser tan amado por mí, mi madre?
Así es el camino espiritual, el camino de regreso a nosotros mismos. No es un camino de paz, de amor instantáneo. Nos vamos a tener que ver con partes nuestras que nos detienen, que están ahí afuera gritando, pareciendo que se contactan con mucha gente, hablando y hablando, como si de alguna manera una parte nuestra rechazara esta oportunidad de saber y se siguiera identificando con el personaje, queriendo convencer a los demás. No, no, pero esto que dice esta persona es mentira. Yo no dije eso, yo no soy así. El noble silencio, la oportunidad, la aceptación, que no es resignación. Porque el problema parece ser lo externo. Si yo cambio a esta persona o a estas personas o algunas cosas, dejaré de sentirme mal. Puede pasar que me deje de sentir mal, puede pasar, pero se va a volver a repetir el síntoma, una y otra vez. Así que controlo lo externo y puedo obtener algo de paz, momentánea. Sucederá algo y el ciclo se repetirá. Entonces, volvamos a nosotros. Doy la bienvenida al dolor, a la ansiedad, a la soledad, a la frustración. Y suelto el deseo de controlar lo que está pasando. Suelto mi enojo con lo que está pasando. Y lo veo, lo acepto, lo siento. Una vez que estamos en este momento, aquí, ahora, ahora lo estás haciendo conmigo. Pero si no estás aquí y ahora conmigo, y luego en tu espacio de soledad podés repetirlo, yo te invito a que una vez que pongas atención en lo que estás sintiendo y en tus ideas acerca de lo que está pasando, pidas ayuda. Reitero, siento, observo cómo tengo ideas acerca de lo que siento, observo cómo lo rechazo, observo mi pelea con lo que está pasando. Y recuerdo y confío en que el universo está a mi disposición. Seres de luz, ángeles, guías que no vemos y que están acá para ayudarnos. Entonces pedimos ayuda. Que la luz se haga en mí. Por favor, deseo ver la luz. Ayúdenme. Guías, ángeles, seres de luz, ayúdenme a que yo tenga claridad en referencia a lo que realmente está pasando. Ayúdenme. ¿Qué me impide contactar el amor y la paz que soy? Pide. Pide y se te dará. Que la luz se haga en mí. Que la luz se haga en mí. ¿Qué me impide contactar con conocer el amor que hay dentro de mí, la seguridad que estoy buscando afuera, que pueda verla en mí? Por favor, guías, ángeles, ayúdenme. Volvemos a conectarnos entre nosotros. Nos conectamos con nuestra creencia de que si esa persona cambia, yo voy a estar mejor. Si esto no hubiera pasado, es una elección álmica. Venimos supeditando el encuentro con el amor que somos. Le ponemos distancia a ese amor que somos, a ese contacto con nuestro ser, con nuestra esencia. Alma, le ponemos distancia. Porque creemos que está afuera. No, porque yo no puedo estar mejor si él no cambia. Y así te vas alejando de quién sos, de tu esencia. Ayúdenme a ver la luz.
Te conectás con lo que sos, con las ideas, con el rechazo, pedís ayuda y practicas el autoperdón. Me perdono por exigirme estar mejor, me perdono por mis reproches. Me perdono. Me perdono si no me pude callar. Me perdono por humillarme, por implorar, por rogar. Estaba asustada, me perdono por juzgarme, por confundirme. Me acepto y me perdono en el momento en el que estoy, con lo que estoy sintiendo. Me perdono. Repasamos, volvemos a este instante, nos contactamos con lo que estamos sintiendo. Observamos las ideas de que no queremos sentir ese dolor físico, emocional. Nos contactamos con eso. Le pedimos luz y claridad a nuestros guías. Nos perdonamos. Nos supeditamos la mejoría del estado interno, la felicidad, a algo que va a pasar en el futuro o a alguien a quienes le damos el poder de nuestra vida. Y agradecemos todo lo que nos pasó. Volvemos aquí y aceptamos ese dolor, esa tristeza, esa pelea con lo que hay, esa culpa, esa desilusión. Nos aceptamos plenamente. Y esos pensamientos de que nuestra vida debería ser distinta, los observamos y cuestionamos, porque son ideas de tu mente que te generan incomodidad. Acepta que estás creyendo esas ideas y las traes de muchas vidas. Aceptamos todo el proceso en el que estamos en este instante y nos perdonamos para poder llegar a ese encuentro de paz, a esa frase que quise poner hoy, la paz que estoy buscando fuera. Está en mí. Pedís ayuda y das gracias por estar en donde estás en este instante. No se puede crecer en comprensión, en amor propio, en conciencia de lo que somos, en conciencia de que no somos de esta forma. No podemos comprender si no hay gratitud luego de la aceptación. Y esto puede transformar nuestra vida por completo. No te creas que por esto te vas a poner a merced de los demás. Todo lo contrario, vas a ser absolutamente libre, no te vas a resignar, porque sabes que la paz reside en vos, no en el reconocimiento ajeno, no en los aplausos. No vas a pretender despertar a nadie. Vos tenés que ser el cambio que estás buscando en el mundo, apartándote, poniéndote en contacto con vos, siendo humilde, aceptando quién sos, dejando de salir fuera comparándote, juzgándote. Soy el amor que busco. Te perdonás. Gracias. Gracias, gracias a que estoy donde estoy. Gracias a esto que estoy sintiendo. Gracias, gracias, gracias. Es vibrar en amor, es alejar el miedo. No querer lo que está pasando en vos hace que te pierdas, hace que busques desesperadamente el refugio, la seguridad, la ayuda en los demás. Aceptándote te llevará a un lugar de mayor luz. Vas a encontrar el amor que estás buscando. Yo soy este espacio divino que permite estos sentimientos. Yo soy este espacio divino que permite estos sentimientos. Yo soy mi paz. Lo único que me da verdadera y permanente paz y felicidad está en mí. Es volver a mí. Es la intimidad con lo que soy. Y la vida te lo mostrará de diferentes maneras, de acuerdo a tus elecciones álmicas y a los pactos de almas. Es difícil ver un pacto de alma con alguien que percibimos como el enemigo. Es difícil. Nos da miedo,
porque creemos que nos transformaremos en seres sumisos con ese alguien. Eso es verlo todo limitadamente, desde nuestro ego, desde nuestro yo psicológico, y somos mucho más que esta forma. Pacto de almas. Pacto de almas. Es como si tomáramos la ruta equivocada. Una vez me pasó, mirá qué interesante, con el GPS. Me hacía volver una y otra vez a Buenos Aires. Una y otra vez a Buenos Aires. Como si yo quisiera ir para un lado, pero una sabiduría que me trascendía me desviara para otro lado. Abrite a lo que estás sintiendo, empieza a sentir, vas a abrir tu campo de conciencia, observa tus ideas, volvé a lo que estás sintiendo, respirá, amplía eso que estás sintiendo, a sentir tu respiración, los sonidos, las sensaciones, y no quieras cambiar. ¿Qué se siente? No querer cambiar nada. Es decir, vamos a mi dolor físico, a cualquier dolor físico que esté sintiendo o emocional. Vos lo estás sintiendo, pero a la vez querés no sentirlo. Yo te invito a que dejes de querer cambiar lo que estás sintiendo. Es decir, no querer cambiar nada. Y ese es el amor. El amor no pretende cambiar nada. Amarte significa que dejes de pretender cambiar lo que te está pasando. Esto significa, volvamos a lo mundano, que yo no voy a hacer kinesiología, yo sigo haciendo kinesiología. Pero el amor incluye el aceptar, el ver, el aprender. El amor incondicional incluye el no querer cambiar lo que estoy sintiendo. No es resignación. Volvemos a nuestro plexo solar, a la boca del estómago, y pedimos que la luz se haga en mí. Ayúdenme a estar con esto, sin pelear con esto, porque es la manera en que los dolores emocionales y físicos se van. Gracias por lo que está pasando. Me perdono todo. Vuelvo al instante presente aceptando todo tal cual es. Me perdono todo. Me dejo caer en lo que hay. Le doy gracias. Acepto. Perdono. Pido ver la luz. Y agradezco. En muchas vidas y en esta elegiste pasar por grandes pérdidas en acuerdos sálmicos. Hemos elegido álmicamente pasar por pérdidas, porque venimos sosteniendo creencias profundas y las hemos desarrollado en diferentes vidas, ideas, creencias que nos impidieron hasta ahora conectarnos con quienes somos. Durante vidas hemos desarrollado estas creencias, apegándonos al plano físico, apegándonos a la idea de que sin esa persona, sin esa familia, sin ese apoyo, sin estas circunstancias, yo no puedo ser feliz. Creencias arraigadas durante muchas vidas. Almas con quienes hemos estado muchas vidas. Me emociona este amor, este descubrimiento amoroso, ese pacto de almas con tu amigo, tu padre, tu madre, tu pareja. Hemos acordado. Este alma se irá de forma violenta e intempestiva en un momento en que yo no lo espero, en que no estoy preparada. Y eso hará que cuestione toda mi vida. Entonces, en esta pérdida de sentido de tu vida, está el impulso que te hará encontrar el verdadero sentido de tu vida. Elegís perder todo.
Elegís perder el sentido de tu vida cuando se va el otro. Porque has puesto el sentido de tu vida, la existencia o mirada de los demás. Crees que tenés que pasar por determinadas circunstancias de vida, de familia, para experimentar completud o felicidad. Te vas a comparar con los demás. Tengo que estar con determinadas personas, o grupo, o vínculos familiares. Y está bien, es parte del camino pasar por la tristeza, por el rechazo, por tu depresión, hasta volver a vos. Pero no pierdas de vista que elegiste ese camino. No quiero que las cosas sean así. Yo no puedo tener paz sin una pareja. La vida te está haciendo ver esta fantasía. La pérdida de sentido te hace ir a buscar quién sos. No querer seguir insistiendo en que las cosas sean de determinada forma. Por eso te pone un verdugo atrás del otro. Muy parecidos, cambian el nombre y el apellido. Pero son todos más o menos iguales, ¿te diste cuenta? Porque crees que la paz y tu completud y tu seguridad está afuera. Lo único permanente es el contacto con tu ser. Tenés que abrazar lo que tu mente rechaza. Rechazás la intimidad con vos. La paz que estás buscando afuera está en vos. No puedo practicar por vos. Por eso siempre digo, no te va a cambiar un audio, una conferencia. Requiere cierta práctica. Vos podés elegir. Me voy a refugiar en la comida, en una nueva pareja, en una novela, en una serie, en otra gente. Me voy a refugiar afuera. Vos podés elegir. Ale Carrión, una vez más, me da un súper gracias. Y me dice, André, no encuentro mi propósito y soy consciente de que los años están pasando. Dices que no hay que pensar en el futuro para tener paz. Entonces, ¿el propósito llega por sí solo sin tener que pensar en buscarlo? ¿Cómo se sale del bloqueo en el que después de haber hecho tantas cosas aún no sabes qué es lo que te apasiona? ¿Cómo se encuentran esas respuestas sin pensar? Y el tiempo pasa y tú no te realizas, no encuentras tu realización. Quise responderle a Ale con este audio, con estos pasos. Por eso en el entusiasmo hablamos de la divinidad en nosotros. Vinimos con un kit de dones, de talentos, de capacidades, de destrezas. La vida no es sacrificio, ni es esfuerzo, ni es pelearnos con nosotros, ni con lo que está pasando. El entusiasmo nos puede responder muchas preguntas, porque el entusiasmo no es de este mundo. Dios en ti, Dios en mí. Nos produce enfoque, energía, calma. Volviendo al mundo, el entusiasmo es la mejor manera de ganarte la vida. Es la mejor manera de conquistar el instante. Es vibrar en amor y no en miedo. Yo te pido que no te castigues por volver a sentir que volvés a la casilla cero. A ver si puedo explicarme mejor. A veces sentimos que resolvimos un tema, pero las circunstancias nos hacen dar cuenta que el tema no está resuelto, entonces seguimos castigándonos. La vida es una escuela de amor y todo nos lleva a mayor gratitud, a mayor amor incondicional, a mayor comprensión. Así que vos crees que si resolvés un determinado tema no te va a volver a pasar, no te vas a volver a entristecer porque ya está resuelto. No, la vida te vuelve a poner en circunstancias de miedo para que puedas resolverlo en amor, cada vez con mayor entusiasmo. Hola Andrea,
En esta pregunta vas a ver la pelea interna de Araceli. Nos pasa a todos. ¿Cómo dejar de tener pensamientos catastróficos? Me dice Ara. Amaneció mi perrita con toda su carita hinchada y de inmediato pensé lo peor. Lo malo, así me conduzco por la vida, siempre pensando lo peor. Cuando alguien de mis hijos se enferma, tendré que trabajar más en eso que mencionas. Dejar de pensar y concentrarme en mi corazón. ¿Te das cuenta de la pelea de Araceli? ¿Con lo que está pasando? Se juzga. Y le contesto, si amanece un perrito mío con la cara hinchada, me voy a poner ansiosa. Y agrego, esto no se lo puse en el comentario a Araceli, nos peleamos con nuestra ansiedad, nos peleamos permanentemente con lo que nos está pasando. Y en todo hay un regalo para descubrir que somos la paz que estamos buscando afuera. Le digo a Araceli que esa ansiedad, a mí, a vos, a todos, nos va a acelerar la sangre en los lugares de nuestro cuerpo que necesitan movimiento. Entonces, saldré corriendo a una veterinaria, porque en lo personal yo pensaría que se trata de un ataque de alergia, que suelen ser muy peligrosos. Así que agradezco esta ansiedad, a mi cuerpo, a mis emociones, porque me permiten salir de una situación de peligro y resolverla. Mi amigo con mi ansiedad. Imagino escenarios horribles porque me han pasado cosas horribles y creo que volverán a repetirse. Podés usar el Araceli, ¿a dónde te fuiste? Y volver al presente. Entonces te das cuenta de que no sos tu mente y agradeces a tu pensamiento catastrófico que te impulsa a resolver lo irresuelto. Donde te han pasado cosas que te permiten descubrir los encuentros sálmicos, los pactos, el plan de tu alma, el encuentro con vos, la conciencia de que sos lo que estás buscando afuera. Puse por ahí esta semana. Los celos son malos, dicen. No siempre, digo yo. A veces te dan dignidad. Enojarse está mal. No siempre, digo yo. A veces tu parte que bloquea, se aleja y se queja te está cuidando. Lo malo no son los celos o los enojos. Lo malo es gastar energía en gente que no lo vale. Y agrego, lo malo es buscar solucionar nuestros problemas afuera, una y otra vez. Entonces, lo de afuera no nos conformará, no nos dará el amor que sentimos merecer, para que dejemos de buscar afuera lo que tenemos dentro. Mantra, dejo tu enfado, tus intentos de triangulación y tu envidia en tu círculo energético y cuido mi energía de amor para mí. Nadie que quiera lastimarme puede ingresar en mi vida. Soy el guardián de mi paz. Gracias, gracias, gracias. Vuelvo al principio, a ver si sentimos algo distinto. A las frases de autoconciencia, meditación, de compasión de Patanjali. La quietud y tranquilidad te permiten ver el alma. Cultiva la paz interior y la paz externa seguirá. En la quietud encuentra la verdad. El amor es la llave para abrir el corazón del universo. La compasión es el puente hacia la comprensión. El perdón es el camino hacia la libertad. La práctica constante conduce a la excelencia. El autoconocimiento es la llave de la libertad. Te recuerdo, vuelve a ti, que estás sintiendo, te estás peleando con lo que estás sintiendo,
El rechazo es parte del crecimiento espiritual. Volvé a entrar en contacto con lo que sentí tu respiración, los sonidos, permitite estar. Te das cuenta, tu ansiedad, tu soledad, tu dolor. Atraes la atención a lo que te estás contando, das la bienvenida. Y una vez que estás en este instante, pedís ayuda a tus ángeles, a tus guías, que te muestren la luz, que te impide encontrarte con lo que realmente sos. Te perdonas. Te perdonas por todo. Y agradeces sin apurarte. No te saltes el dolor. El camino espiritual no es vivir permanentemente en estados de completud y alegría. Es un camino de autoconocimiento. Te deseo paz, te deseo luz, claridad, te deseo amor. Practica. Te deseo práctica, voluntad para la práctica. La paz que estás buscando, la paz que siempre buscaste, siempre estuvo adentro tuyo. Son distintos caminos de llegar a esta verdad. Te acompaño, te abrazo y te amo. Confianza. Sabiduría, paciencia y compasión para tu vida. Namaste. Thank you.